Hi, I'm State Senator Judy Schwank, and I love how BCTV and BCTV.org keep me in touch with Berks County anytime and anywhere. I can see programs that are totally unique to our community, be informed, learn a new skill or craft, and hear or read about the latest community happenings. As well, I can participate in all of BCTV's programs. It would be a great loss to our community if BCTV wasn't available to us anymore. That's why your support is so important. Please become a member. For the services BCTV offers, it's well worth the price. Bienvenidos a este su programa Ritmo y Cultura. Mi nombre es Merelis y aquí estamos con Teresita nuevamente para todos ustedes aquí. Como siempre, trayendo la información y un poquito de ritmo y cultura, ¿verdad? De eso se trata nuestro programa, hablar un poquito sobre nuestra cultura. Y Teresita, ¿qué temas vamos a estar tocando el día de hoy? Pues hoy estamos bien contentos porque estamos celebrando dos países, un país hermano que es Colombia y Puerto Rico, por eso estamos bien contentos y va a haber una música, hoy va a haber mucho ritmo aquí, hoy va a haber mucho ritmo porque le traemos un poquito de música de los dos lugares y pues Merely va a estar cantando por lo menos canciones de Colombia y de Puerto Rico y vamos a darle un poquito de cultura para que sepan un poquito de la historia de Colombia porque nuestros hermanos colombianos estuvieron celebrando la independencia de Colombia. El domingo. Fue el 20, ¿verdad? El 20 de este mes. El 20 de este mes. Y pues felicidades a todos, queremos felicitarlos y estamos bien contentos. Y los puertorriqueños hoy celebran, ¿qué es lo que celebran hoy los puertorriqueños? La constitución de el ELA, 25 de julio. Y hoy está todo el mundo allá en Puerto Rico, así que saludos a Puerto Rico porque están allá, quién sabe si en la playa, la piscina, pero yo sé que se van a mojar hoy y se van a dar de chapuzón para atrás, haciendo sus deseos a medianoche. Sí, eso era en la noche de San Juan. La constitución de edad también. Me imagino que hacen lo mismo también. Pero lo importante de esto es que es una gran celebración y que en Puerto Rico hoy es día de fiesta. Ellos hoy es día de fiesta, hoy no hay trabajo, está todo el mundo de fiesta y el fin de semana comienza hoy allá en Puerto Rico, así que permítame disculparme porque de verdad era la noche de San Juan. Ya se quedó con eso. Me quedé con la noche de San Juan del programa anterior, así que discúlpenme, pero sí es día de fiesta en Puerto Rico y hoy también están en las playas, están en las piscinas, están en los ríos. No se van a dar de chapuzón necesariamente a la medianoche a hacer su deseo, pero sí se están haciendo de chapuzón y todo eso, pero no por deseo. Si hay algún puertorriqueño que tiene esa costumbre, pues que nos llame y nos deje saber si también se da los chapuzones y da la medianoche de espalda y pide los deseos y todo eso, ¿sabe? Verá la constitución de Lela. Pero entonces vamos a comenzar a hablar un poquito sobre Colombia, porque de verdad, felicitaciones a todos los colombianos que nos están viendo, todos los colombianos que están aquí en el condado de Berks, felicitaciones por su independencia. Yo sé que ustedes celebran todo muy rico, con mucho ritmo, con mucha cumbia y mucha salsa y todo, y el vallenato, que son músicas riquísimas, que de verdad que invitan a uno a bailar. Se le mete a uno por dentro esa música y de verdad que es una música bella. A mí me encanta, especialmente Carlos Vives y el otro Fonseca, tremendo. Hay muchísimos artistas allá en Colombia, ¿verdad? Una tan famosa que todo el mundo conoce, Shakira, ¿verdad? Que es de Colombia y ella con su meneíto que tiene sus caderas y todo eso, ¿verdad? Pues ha enamorado al público de acá de Estados Unidos. Mucha gente, ¿verdad? La conoce ahora como una persona
rubia o de pelo claro, pero ella comenzó con su pelo negro, largo, cantando un poquito más música hispana y pues cambió, ¿verdad? Hizo el crossover, que muchos artistas, pues ese es su sueño, hacer el crossover. Así que saludos y felicitaciones a Shakira, porque de verdad está demostrando que nosotros los hispanos pues tenemos mucho talento. Y Juanes. Y el Juanes también. Juanes, tremendo de Colombia. Talento. Que Juanes de verdad es uno de mis favoritos, pero también este Carlos Vives, que es el que dio a conocer el vallenato. A él no le dicen como el papá del vallenato. Sí, como el padre del vallenato, porque él fue el que dio a conocer esa música fuera de Colombia. Exactamente, música muy rica. Pues, Teresita, tú como maestra y como educadora, explícanos un poquito de la historia de Colombia, por favor. Pues, Merelis, yo lo que sé que una cosa bien importante que mucha gente no sabe es que Panamá era parte de Colombia. Y entonces yo me acuerdo cuando estábamos hablando de Panamá que dijimos que casualmente Panamá cuando se hizo independiente se hizo independiente de Colombia, no como otros países. La mayoría de los países hispanos se han independizado de España, no Colombia y tampoco la República Dominicana, porque la República Dominicana casualmente, fíjate, es algo bien curioso, que se hizo independiente de Haití, pero Panamá se hizo independiente de Colombia, así que Colombia era bastante vasto y entonces tenemos una figura bien importante que es Simón Bolívar, que fue el que ayudó a independizar, él ayudó muchísimo en la lucha de todos estos países hispanos de América del Sur y creo que algunos de América Central, y en la independencia de Colombia él fue muy importante, él juega un papel bien importante en la independencia de Colombia. Podemos decir, ¿verdad?, que fue descubierta Colombia por Cristóbal Colón, uh-huh. ¿Verdad? Pero luego, en el 1810, es que se independizan y Simón Bolívar fue nombrado como presidente de la nación. Y es interesante porque dice que un lapso de 9 años... la patria se llamaba la patria boba. No sé si porque de Simón Bolívar o qué, pero se llamaba la patria boba por un periodo de 9 años. Dice que se encontraba en un desequilibrio y desorden constante por el desacuerdo entre sus líderes políticos. ¿Y cuándo fue que se declaró la independencia entonces? ¿Cuál fue la fecha exacta que se declaró la independencia en Colombia? ¿El 20 de julio? El 20 de julio de 1810. De 1810. Sí, y luego fue que entonces ahí Simón Bolívar fue el presidente y de momento llamaron a la patria boba. Yo no sé si por Bolívar, pero era la patria boba. Entonces, pero queremos enseñarles una pequeña foto, ¿verdad?, que son de Simón Bolívar, pueden ser pinturas, ¿verdad?, porque no necesariamente es una foto. We have some pictures to show, please. Tenemos ahí al famoso presidente de la patria boba, señoras y señores, Simón Bolívar. Aquí, ¿verdad? Otra foto bien interesante. Es como que están como que en batalla. En la lucha de independencia. Y a la vez como un ángel bajando del cielo y poniéndole una corona a él, ¿ve? Como futura, después de eso, pues se convirtió en... Sí, porque es considerado el héroe de todos estos países. Exactamente. Ahí está Simón Bolívar nuevamente. En su caballo. El héroe nacional. El héroe nacional. Así que Simón Bolívar, como dice Teresita, pues fue parte bien importante de la independencia de nuestra gente colombiana en esos tiempos, por supuesto. Luego que fue llamada la patria boba, no sé, yo sigo... Si hay algún colombiano que nos está mirando y sabe algo de esto, de la patria boba, sería bueno que nos llamara y nos dijera un poquito de esto, porque nosotros no sabemos mucho, pero sí sabemos que Merelis le quiere cantar unas cuantas canciones de Colombia, y eso sería bueno que empezar con el ritmo ya que hablamos un poquito de cultura, luego vamos a hablar un poquito más de la cultura de Puerto Rico. Pues seguimos entonces hablando un poquito de Simón Bolívar, que no fue solamente en Colombia, ya ustedes saben que Bolivia lleva el nombre en honor a Simón Bolívar también, porque él ayudó en todos estos países en su lucha por la independencia. Entonces Merelis está preparándose porque va a estar cantándonos una canción y es de Colombia, dos canciones, ¿verdad, Merelis? ¿Dos corridas? Sí, dos corridas para después pasar al tema de Puerto Rico. Y las dos son de Colombia, una es de Carlos Vives y la otra es de quién.
Charliza, que es otro cantante muy famoso de Colombia. Ok, aquí empezamos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. ¡Teresita! Todos los amigos colombianos, felicidades. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Música riquísima. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Ese vallenato, Carlos Vive. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Esa música riquísima. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Yo me muero. ¿Verdad que sí, Teresita? Yo tengo la música por dentro y ustedes no lo saben. Bueno, señoras y señores, para que ustedes vean lo que es el vallenato, los que no lo sabían, pues ahora lo saben, pero no se vayan, que ya volvemos, vamos a una pausa, ya regresamos. Usted está sintonizado con Ritmo y Cultura en bctv.org. Manténgase informado, manténgase envuelto, hágase miembro. Para información de membresía, vaya a www.bctv.org. Para otras historias e información en español, vaya a www.bctv.org y oprima Noticias en Español. Ay, María, pero qué bonito esa música, ¿verdad? Esa música de allá de Colombia, pero tiene una vida, tiene un ritmo que se le mete a uno por dentro. Y queremos felicitar a todos los colombianos que estaban celebrando, o que estamos celebrando todavía el mes de su independencia. Y continuamos con Marilyn. Muchas gracias, Marilyn, por esa canción y esa interpretación tan bella de la canción de Carlos Vives. Pero ella va a seguir con, llevándolo un poquito más de ritmo, porque como le llevamos ya un poquito de cultura, ahora le vamos a dar un poquito más de ritmo con Marilyn. Muchas gracias, Teresita. Y déjenme decirle que yo tenía unas ganas de pararme a bailar, pero no tengo pareja aquí, así que me quedé con las ganas, ¿verdad? Pero ese sí era un vallenato del papá, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el papá del vallenato, Carlos Vives. Y tenemos ahora una canción un poquito más suave de Charly Sa, que también es nuestro amigo, ¿verdad? De allá
de Colombia. Vamos acá entonces. Sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era formal. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. ¡Ay! ¡Ajá! Pero señoras y señores, vamos a continuar, ¿verdad? Ahora nos vamos a Puerto Rico. Eso era para que tuvieran un poquito de música de Colombia, porque tenemos que hablar de Puerto Rico también, ya nos quedan menos de 10 minutos, y tenemos que hablar un poquito de Puerto Rico, de la constitución del Estado Libre Asociado, Merely, que la constitución se celebra el 25 de julio, y eso fue en el 1952, y figura bien importante en la historia de Puerto Rico y en la constitución del Estado Libre Asociado, es don Luis Muñoz Marín, quien fue el primer gobernador puertorriqueño electo por el pueblo de Puerto Rico. Y Merely tiene una imagen ahí para enseñar una foto de don Luis Muñoz Marín. We have some pictures here de Luis Muñoz Marín. Ahí lo tenemos, Luis Muñoz Marín, Puerto Rico Democratic Revolution, dice aquí. Mira cómo lo tenemos ahí. Con Kennedy. Con John F. Kennedy, ahí está Luis Muñoz Marín. Dice, quienes profesan amar la patria y desprecian al pueblo sufren un gran enredo de espíritu. Pues este... Y... Luis Muñoz Marín, figura importantísima, es mejor conocido como el George Washington de Puerto Rico. Él, como tú dijiste, ¿verdad? Mucha gente no sabe que él fue el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, el primer gobernador puertorriqueño electo por el pueblo. Y queremos que Mere nos cante música de Puerto Rico, porque ya nos queda poquito tiempo y Mere tiene que cantar música, es que se vaya preparando en lo que yo sigo hablando un poquito más de don Luis Muñoz Marín. Pues en lo que yo me preparo, Teresita, explícale por qué la controversia de por qué mucha gente quiere a Luis Muñoz Marín y cuánta gente no lo quiere. Luis Muñoz Marín, yo, gracias a Dios, fui agraciada y llegué a conocerlo. Él era del pueblo de Barranquitas y la gente de Puerto Rico, como él sacó a Puerto Rico de la pobreza, pues la gente de Puerto Rico lo ve prácticamente como un héroe, así como los colombianos ven a Simón Bolívar, y no podemos hablar mucho porque queremos que tú cantes. Así que vámonos entonces con Merelis, que va a cantar canciones de Puerto Rico. Preciosa. Preciosa. Preciosa, señoras y señores. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas
enamorarse del olor de sus rosas. Por eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa. Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña. Preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España. Y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los pardos que cantan tu historia. No importa el tirano que te trate con negra maldad, preciosa serás banderas sin lauros ni gloria. Oh, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Ay, qué musiquita más buena. Preciosa te llaman los pardos que cantan tu historia. No importa el tirano que te trate con negra maldad, preciosa será sin banderas, sin lauros de gloria. Oh, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor. Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño. Yo seré puertorriqueño por donde quiera que ande yo, porque lo llevo en la sangre por herencia de mis padres y con orgullo. ¡Qué rica esta música! ¡Puerto Rico! Ahí nos vamos con Teresita. Minutos. Y ya mismo vamos a terminar el programa porque ya nos queda... ¿Qué mucho pudimos hacer hoy? Hablamos de dos países bien interesantes, dimos la cultura, tuvimos un poquito de ritmo. Merelis, vente para acá para que puedas despedirte también con nosotros. Y será hasta la próxima, que será el próximo mes. Y vamos a ver, Merelis. ¿Qué es lo que vamos a ver?
¿Cuándo volvemos? Bueno, señoras y señores, de verdad que queremos darle las gracias a todas las personas que nos están viendo. Teresita, gracias por tu presencia aquí, siempre tu inteligencia, que es bien importante aquí. Tu conocimiento. Pero de verdad, felicitaciones a todos los colombianos, a todos los puertorriqueños que están celebrando, ¿verdad?, hoy la constitución de Lela, y los colombianos que celebraron su independencia este domingo pasado. Y como siempre, sigan disfrutando, mi gente, porque ustedes saben que nosotros los hispanos estamos siempre en el bullicio, nos gusta bailar, nos gusta la música, y por eso estamos acá. No se olviden de visitar la página de Ritmo y Cultura, www.ritmoycultura.com, o nos pueden escribir al email ritmoycultura@yahoo.com. Y no se olviden el próximo mes sintonizarnos, ¿verdad? El último jueves de cada mes estaremos aquí con más ritmo y más cultura. Hasta la próxima. Hasta la próxima.